Lo acordado por el gobierno del Pacto Histórico no es un cese al fuego, es un atentado a la Constitución y a la población civil. Hashtag Petro protege al crimen y arrodilla al Estado para dar beneficios a terroristas. Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Aceptar un cese al fuego por parte del gobierno de Petro con el ELN, permitiendo el secuestro y la extorsión, es un atentado contra la dignidad y la vida de los colombianos. ¿Por qué el secuestro es un delito de lesa humanidad? Porque entonces la fuerza pública queda de nuevo maniatada para intervenir a lo largo y ancho de nuestro país en la liberación de los secuestrados y en el ataque y captura de los extorsionistas en Colombia, violándose todos los derechos de los colombianos y dándole la espalda a nuestros policías y nuestros soldados en el actuar por luchar contra el crimen organizado en nuestro país. No sigamos perdiendo el tiempo con acuerdos de paz. Gobierno Gustavo Petro, trabajes por la gente honesta, los jóvenes, los emprendedores, los empresarios que quieren generar empleo y oportunidades, en vez de estar dedicados a beneficiar